Y ahora nos vamos con una cena sandunguera, porque yo sé que muchas veces en Navidad hay muchos días de fiestecica, los críos están por ahí, tenemos invitados y te apetece hacer algo sin complicarte mucho, resultón, rico, tenemos la solución. Las crepes vienen una vez más al rescate, porque nunca me imaginé diciendo esto, pero save the crepes. Y las crepes buenas, no esas que van cargadas ahí enterradas en una crema de chocolate insano con kilos y kilos de azúcar, sino las crepes dulces o saladas con ingredientes de calidad, que es un ingrediente, la crepe es una elaboración igual de digno que el bocadillo para un soporte de bocata, el pan bueno, que el brioche para un soporte de una buena hamburguesa, que una tostada, que una pizza, que un pan de pita para un kebab bueno. Joder, que también los hay, claro que sí. Vamos a hacer una crepe de calidad. Veréis los ingredientes. Necesitamos 375 gramos de leche entera. Lo digo en gramos porque me resulta mucho más cómodo y me imagino que de paso que pesáis los 180 gramos de harina, podéis pesar los de la leche. Un huevo talla XL y 50 gramos también de aceite de girasol. Y luego tenemos por aquí una combinación ganadora. Queso Grana Padano, queso Arzúa Ulloa para hacer una crepa a los dos quesos y para hacer la de lacón, aquí tenemos unas finas lonchas de lacón. ¡Uf! Que es un primor, me flipa el lacón. Pues imaginaos todo junto, vamos al lío. Lo primero de todo, sin mucha complicación, lo que vamos a hacer es la masa de las crepes. Esperad que vuelvo, es que desapareció entre la selva del cardo ahí de la huerta zaragozana. Ponemos por aquí, y esto es muy sencillo, la leche, y es importante poner primero los ingredientes líquidos, porque si no se suele quedar abajo la harina, ahí agarrada y no avanza. Entonces, sed cucos y poned primero la leche, el aceite de girasol, huevecico, un huevo talla XL, ¿vale? Es importante, o talla L o talla XL, no cojáis uno, pues si no se va a quedar cortito para esta proporción de receta. Ponemos por acá, muy bien, la harina. Una harina puede ser todo uso y vale perfectamente, y si tenéis de repostería, pues casi mejor, pero si es todo uso, perfecto. Metemos por acá, ayudamos un poquito a ese primer mezclún y así con la cuchara, y así facilitamos, y además le vamos a poner una pizca de sal y una pizca de azúcar. Aunque sea una crepe salada, el azúcar aquí le dice, así que una pizquita de azúcar, más o menos la misma cantidad, un poquito más de azúcar que de sal, venga. ¿Y ahora qué hacemos? Pues triturarlo bien finito. Desaparezco de nuevo aquí entre los manglares de la huerta zaragozana y a triturar se ha dicho. Después de triturar, dejamos 20 minutitos de reposo para que se hidrate bien la harina que pueda tener, aunque en un triturado casi siempre se hidrata de maravilla. Y ahora cogemos mantequilla con el estoque, pero nuestro estoque es este, un tenedor, y una sartén antiadherente. Fíjate, yo estoy cogiendo una paella de estas que tienen teflón y me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque a mí me entra ansia cuando veo crepes pequeñitas. Y en cambio, cuando veo crepes grandes, me pongo contento. Creo que le pasa a mucha gente. Entonces, recipiente amplio de teflón que se maneje fácilmente, pues una paella, no pasa nada, ¿no? Nadie se ofende, menos mal. La forma de hacerlo, la sartén, o en este caso la paella, o el recipiente, tiene que estar muy calentito. Entonces, si habéis puesto mantequilla, cuando veáis que empieza a tornarse un poquito marrón, o ponéis la mano y notáis el calorcito, es que lo tenemos hecho. La cantidad, podéis coger un cazo, o si tenéis buen ojo, volcar directamente. Entonces, echamos siempre en el centro, y de ahí repartimos, yo más o menos le tengo pillado el puntico, y si me quedo corto, que ha sido el caso, me queda un pelín corto, ¿veis por ahí que no me llega? No pasa nada, echamos un poquito por aquí, ¿lo ves? Y repartimos, ¿vale? Muy bien, perfecto, y ya tenemos esta parte de la crepa. Antes de que cuaje, y esto es muy importante, vamos a coger por aquí el queso Grana Padano, un manchego curado, el que queráis, cualquiera. Bajamos un poquito el fuego para que nos dé tiempo, ¿vale? Ahora queremos que cuaje por el lado que está tocando la cazuela. Y por aquí, rayo queso, como habitualmente pongo pimienta, como si no hubiese un mañana. Entonces voy a hacer que funda y que esta crepe se convierta en una crepe de queso. De un queso, para ser exactos, no pasa nada, que tenemos otro esperando. Es muy importante que funda antes de darle la vuelta, porque si no, va a salir el queso volando. Así que esperamos un minutito que esto funda. Incluso si queréis podéis ponerle una tapadera y se quedará perfecto, pero de momento dejamos que funda y que agarre. Vale, ahora, espátula, ya que lleva teflón vamos a respetarlo y vamos a cuidarlo. ¿Veis que el queso ha fundido un poquito? Muy bien, separamos por acá.
separamos un poquito y ahora hay que ser valiente y decidido. Sí se puede, no os preocupéis. ¿Qué tenemos que hacer? Coger con decisión, una, dos y tres, y dar la vuelta. ¡Quema! A ver, si te quedas con la crepe en la mano durante 5 segundos, te vas a regar un buen quemazo. Pero si lo haces rápido, os aseguro que no pasa nada. Que sepáis que en Francia, el 2 de febrero, se celebra el Día de la Crepe. Y todos los invitados a la celebración tienen que hacer una crepe dándole la vuelta en el aire. Yo os digo una cosa. Me gustan tanto las crepes que me niego rotundamente. No me atrevo. ¿Y si se me cae? ¡Uy, qué disgusto! No, 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 no. ¡Uy, qué ternurica queda el Arzúa Ulloa! Este queso es maravilloso. Es un queso tierno de vaca y lo que vamos a hacer es retirarle la corteza con todo el dolor de mi corazón, pero es que así lo recomienda el productor y hay que seguir las instrucciones. Quitamos la corteza y nos quedamos con esta maravilla, que si lo comes a temperatura ambiente mucho mejor. Nosotros lo vamos a introducir en la crepe y ahora la crepe será una crepe de dos quesos. ¿Mola o no mola? Está tremenda, ya lo creo que sí. Mirad qué maravilla se ha producido aquí. Antes voy a coger por acá y voy a rellenar media luna de crepe, media circunferencia, con nubecitas de Arzúa Ulloa. Luego por encima irán otras tantas, pero de momento pongo por aquí. Además, cojo la con, perfecto, y vamos a repartir también ricitos de esta pata de cerdo ahumada, que es un auténtico primor que a mí, la verdad es que me vuelve loco. De hecho, me gusta bastante más que el jamón york muchas veces. Mirad qué maravilla. Rellenamos por acá. Y ahora, si ha ido todo bien, el parmesano que hay abajo se habrá tostado. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, de mi vida! Mirad qué cosa más bonita. ¿Mola o no mola? Venga, vamos a emplatar. Qué nervioso estoy. Es que las crepes, de verdad, es algo que a mí me vuelve loco, porque muchas veces en casa, ¿qué cenamos? ¿Qué merendamos? Y oye, ¿sándwich mixto? Maravilloso. Pero hacer una crepe como que te sientes algo especial. Así que vamos a darle candela. Ponemos por aquí, vamos a hacerlo con decisión, una, dos y tres, y ponemos por acá. ¡Fua! Ha habido seguro que arriba el director, el realizador han dicho, Daniel, ¿qué vas a hacer? No te la juegues ahora. Y va todo de maravilla, pasa nada. Le hemos dado la vuelta a muchas crepes en nuestra vida. Ponemos las nubecitas de Arzúa Ulloa, porque lo de dentro está guay, pero queremos que se vea del palo que vamos por fuera también. Cogemos unos ricitos de lacón. Madre mía, es que además me lo han cortado de maravilla, ¿eh? Fino, fino, traslúcido casi. Y sabe mucho mejor. ¿Veis? Este es un claro ejemplo de lo que digo muchas veces. Que cuando cortas algo bien, sabe mucho mejor. Que el tamaño y el corte es importante. Os lo voy a contar a vosotros. Ponemos por acá. Y lo tenemos. Mirad qué auténtica maravilla. Una crepe crujiente de dos quesos con lacón. Una crepe lacónica. Hasta luego.